Yo me llamo Diana, estamos en el taller de tejidos, al crochet y a dos agujas, en la Escuela de Actividades Culturales. ¿Qué días se dan los talleres y qué horarios? Bueno, yo tengo los viernes, los martes a las 2 de la tarde, a las 14 horas, un solo horario, hasta las 15 y 30. Es 1 hora y media. Y después tengo los viernes a las 9 de la mañana hasta las 10 y media, a las 14 hasta las 15 y 30 y a las 18 hasta las 19 y 30, en los viernes. La persona que concurre, ¿necesita saber algo o puede venir sin tener conocimiento? No, vienen de cero. No saben ni agarrar la aguja. Sí. Hay algunas que saben y las terminaciones, esas cosas, pero vienen casi todas sin nada. Bueno, traen lana, agujas y ya pueden comenzar. Sí, lana y aguja, y porque es más práctica y después aprenderse los puntos. Yo les enseño a leer las revistas, que es muy importante. Entonces salen y si leen las revistas ya después salen tejiendo solas. Claro. ¿Solamente crochet o dos agujas No, también? dos agujas. También. Sí, que es lo que más me gusta. Crochet y dos agujas, Sí, entonces. sí, sí. ¿Hay cupo para que la gente pueda inscribirse si quiere venir? Sí, hay cupo. Sí, porque ya están encaminadas todas. No, o sea, van viniendo y voy enseñándole y salen ya. Ya están encaminadas todas. Contale a la gente qué cosas han hecho, por ejemplo, desde una capa hasta qué. Hicieron cortinas muy bonitas, bueno, ponchos, centro de mesas, pulóveres, chaleco, las mantas impresionantes, lo que hicieron, sí, un montón, un Sí. montón. Vemos también escarpines, que quizás es más Ahora difícil. hay dos chicas que están, una en este turno y otra que están haciendo escarpines para grande con suela abajo. Sí, ese es difícil. Ese es tejer, destejer y ver, sí. Bueno, han hecho polleritas, bueno, de todo, sí. O sea, la persona también puede venir con su idea y lo que quiere. Sí, puede venir con su idea y hacer lo que quiere hacer. Yo no le digo tienen que hacer estas cosas. Ellas Claro. vienen y quieren hacer. Primero, bárbaro, le enseño las cosas bases. Después agarran porque no es tan fácil. Claro, los puntos básicos, digamos. Los puntos básicos del crochet. Al crochet es una cosa que tenés que estar pendiente de los puntos y tenés que estar ahí contando y no podés distraerte. Claro, porque si lo haces distinto se nota. Se nota. No, y no te coincide. Como se los escarpines, eso que vos decís, si te erraste un punto, tenés que destejer todo. Además, como siempre, después a fin de año exponen Sí. todos lo que hacen, todos los productos. Sí, cuando a fin de año hacemos todas las Exposiciones. exposiciones que hacen, que son impresionantes, sí, poncho. Han hecho unas cortinas, pero divinas al crochet, divinas. Y las edades sin límite de Sin edad. límite de edad, sí. Sí. Tengo dos chiquitas, más chiquita, 16 años en el turno de las 18 horas. Bueno, una está haciendo una mantita para bebé, vinieron también de cero, y la otra se está haciendo una mochila. Sí, no tienen, no hay Y problema. también, por ejemplo, se pueden combinar lanas, hacer algún dibujo también. Sí, hay una señora que está haciendo la cinta pampa para poner en un sillón. Muy bonito, eso es el turno de las 2 de la tarde. Sí, se combinan todos. Bueno, entonces hacemos la invitación a toda la gente que se quiera sumar al taller de tejido crochet y dos agujas. Bueno, las invito a que vengan. A todas y bueno, La pasarán la bien. pasarán re lindo. Tengo grupos muy lindos, son muy buenas las chicas. Aparte, charlamos, tomamos mate, es un grupo hermoso que tengo. Además de aprender, comparten. Compartimos, sí, 1 hora. Hay personas que vienen para Como tomarlo como terapia. terapia, que se sienten muy mal y vienen. A lo mejor no tejen, o tejen y charlan, pero vienen como terapia. A muchas personas los médicos se la dieron. Sí. Además, después se llevan trabajo a la casa. Si están aburridas, pueden seguir allá. Sí. Sí, todas vienen. Se llevan y lo traen terminado, salvo que sea muy difícil. Que yo también les doy el número de teléfono, me llaman, me preguntan si va bien el tejido y todo. Pues yo las atiendo a todas así. Bueno. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por este taller. Bueno, muchas gracias a ustedes y un beso para todas.